Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, acá estamos en Dale que va. Información importante, salió Ruglio de la charla con los árbitros. Una citación que había pedido justamente el Consejo Directivo de Peñarol, encabezado por su presidente. Y termina en este momento saliendo Ruglio y pegándole a todo lo que se movía. Absolutamente pegándole a todo lo que se movía. Se pueden rescatar cosas positivas de lo que dijo, pero vamos a escuchar justamente lo que decía el presidente de Peñarol saliendo de la reunión con el Colegio de Árbitros. Poner en contexto. Obviamente que ahí estaban los representantes del Colegio de Árbitros, que todos sabemos quiénes son. Cardelino, Silvera y también Marcelo de León. No sé si faltó alguno, pero era con ellos justamente. Bueno, esto es un audio de Rafael Castillo, que subió en su Twitter recién, Rafa Castillo 14. Entonces vamos a escuchar lo que decía el presidente de Peñarol. Desde el punto de vista humano, agradecer el tiempo de ellos, que aparte no son porque nos dedicaron. La verdad que sabíamos un poco a lo que íbamos a venir. Cuando miramos las imágenes, más preocupados nos quedamos, y cuando escuchamos los audios, más preocupados nos quedamos. Y bueno, como le dijimos acá, agradecemos su tiempo, pero claramente las decisiones de ellos ya están interfiriendo en el campeonato. Y bueno, fue una reunión bastante tensa por momentos, que hubo que cortarla. Bueno, nada, desde el punto de vista humano, agradecer el tiempo de ellos, que aparte no son quienes deciden, es decir, pero después de escuchar las cosas que escuchamos ahí adentro y escuchar los audios y demás, nos vamos muy preocupados con todo lo que pasó. Haber escuchado que la suspensión era unánime y solo porque alguien entró con la orden de convencer al árbitro de que no se suspendiera, vamos a ver si pedimos una investigación en el Ministerio del Interior, a ver quién mandó a esa persona a convencer al árbitro de que no lo suspendiera, cuando claramente hay unanimidad total de que ese partido nunca debió haber seguido, incluyendo en el árbitro. Y bueno, estamos ante algo más grande, como le dijimos recién, de lo que creíamos que nos preocupa mucho, porque como también se lo dije, en el 2022 hicimos un campeonato lamentable, pero el 2021 intentaron a todas maneras sacárnoslo, el 2023... En ese partido con Danubio, de la anulación de Ferreira, los dos goles, empezó nuestra debacle y la forzaron. Y ahora en este 24, después de las cosas que escuchamos recién, nos preocupa mucho lo que puede venir en el próximo mes y medio. Bueno, durísimo Ruglio, ¿no? Algo que dijimos acá, el partido debió suspenderse, de eso no hay ningún tipo de dudas. Y lo que sucedía si ese partido se suspendía es que Nacional perdía los puntos. Chau, corta. El tema es que hablan de que alguien ingresó y esa acusación es gravísima. Hay que ver cómo Ruglio termina comprobando esto, que la verdad es gravísimo lo que acaba de denunciar Ruglio al término de la reunión con el Colegio de Árbitros. Escucharon el audiobar, de ahí se pueden sacar cosas. Me imagino que por transparencia la Asociación Uruguaya de Fútbol, sin editar esos audios, los va a mandar ahora. Me imagino. Veremos. Transparencia es lo que le falta a esta Asociación Uruguaya de Fútbol. Que el arbitraje en el clásico no fue bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Que Báez debería haber sido expulsado, estamos todos de acuerdo. El tema es, ¿por qué no se suspende ese partido? Y Nacional debería haber perdido los puntos. Lo que sale a hacer Ruglio es durísimo. Y acá va a haber también nuevamente un costo político nuevamente en contra de Peñarol. Ruglio hace lo mismo que ya hizo y lo único que ha hecho con todo esto es perjudicar a Peñarol sin ningún tipo de dudas. Señoras y señores, les mando un abrazo. Como siempre, a partir de las 20, dale que va. Chau, chau.